Vamos, entón, agora coa quenda de intervencións, de preguntas, despois da conferencia de Fina Virulés. Así que, por favor, quen queira participar, facer unha pregunta, por favor, que erga a man e unha compañeira achegará vos o micrófono para que así o podamos escoitar todos e todas. Grazas. Buenas, muchas gracias por su charla súper interesante y profunda. Y bueno, pues por una inquietud que me surge es desde ese punto de deconstrucción en el sentido de las categorías del pasado en relación al presente y al futuro. Me gustaría si podría comentar cómo se interpretarían estos resurgimientos totalitarios en las democracias actuales. Muchas gracias. ¿Voy contestando? Sí, como te prefieras. Sí, sí. La verdad es que no lo sé. Hay una cosa que Arendt dice, que el peor resultado del examen de los totalitarismos es llegar a considerar que el único mal es el totalitarismo. Una vez este ha sido destruido, porque luego tenemos la tentación de considerar que todo lo demás son males menores. Es decir, ciertamente para ella, una vez derrotado el totalitarismo, esto es, separados estos elementos que cristalizaron en él, estos elementos pueden volver a cristalizar de otro modo junto con otros. ¿Qué decir, digamos, del auge de ciertas formas totalmente antidemocráticas actuales? Es difícil decir alguna cosa rápida que no sea un prejuicio en el sentido que decíamos antes, pero a lo mejor basta el prejuicio para saber con quién estamos. Pero para analizar la situación actual, yo creo que hay elementos que tienen que ver, y esto no es Arendt, sino es lo que a mí me parece, que tiene que ver con una pérdida importante por parte de lo que podríamos denominar la izquierda, en un sentido amplio, de lo que sería la hegemonía cultural. Y cuando digo hegemonía cultural me refiero más a Gramsci que a Arendt. Es decir, hay algo ahí que ha ido perdiéndose y que lo está ganando a marchas forzadas el populismo de derechas. Y esto es muy preocupante, no solo, digamos, aparte de cuestiones de geopolítica que me superan, ¿no? Pero eso es relevante, esta reconfiguración, le decía alguien antes, del sentido común, como si fuera sentido común lo que son auténticas barbaridades. Pero eso también dice algo de la incapacidad de otros movimientos de reaccionar a esto, ¿no? Me refiero a que cómo se puede estar defendiendo lo que se denomina la libertad en manos de, por poner ejemplos que no sean españoles, en manos de Milei. Pero no hay que regalar la palabra libertad. Hay que decir que tiene otro contenido.
Y Arendt para eso es muy interesante, porque hace un auténtico esfuerzo por repensar la libertad política tras su derrota. En este sentido, pienso que es algo que está bien que se haga y no que se regale la libertad como se está haciendo. Pero no sé mucho más que decir. Por poner un ejemplo, antes hablábamos, ahora en el bar, en la pausa, de si ya Judith Butler le interesa a Arendt o no le interesa. Judith Butler ahora le interesa a Arendt. En su momento no le interesaba y era muy crítica precisamente por la mirada actualmente, la mirada norteamericana actual con respecto a la libertad frente a la igualdad, ¿no? Como si Arendt fuera una liberal. Pero yo diría que la cuestión es no regalar el término libertad. El ámbito de la política se juega entre la igualdad y la libertad. No solo con igualdad no basta. La libertad política, no la libertad de empresa, que esto es otro tema, ¿no? Profesora, has citado así no directamente, pero al presidente argentino. Entonces me gustaría que desarrollaras un poco lo que es la banalidad del mal de Eichmann, que ha sido raptado en Argentina precisamente para hacer esa gran disputa que ha habido entre unos y otros con relación a Eichmann, fundamentalmente. Gracias. Bueno, la primera cosa que habría que decir es que el término banalidad del mal es un término que en la crónica que hace Arendt en su formato de libro aparece solo dos veces esta palabra, en el título y en el epílogo que ella le pone después del escándalo provocado por el propio libro. Ahí se entiende por banalidad no que los asesinatos y los métodos fueran banales, sino el hecho de que son realizados por personas, llamémosle, normales. Es decir, en la tradición, llamémosla filosófica y también del derecho, se supone que es susceptible de ser castigado, podríamos decir, un crimen que se realiza con intenciones malignas, con mens rea. En este caso, no solo en el caso de Eichmann, sino en el caso del nazismo y los juicios de Nuremberg, ya pusieron sobre la mesa esta dificultad, se castigaba a gente por obedecer, no por desobedecer la ley, ¿no? Y esta obediencia, que en Argentina se convirtió en obediencia de vida, ¿no?, es lo que a Arendt le preocupa. Es decir, a Arendt le preocupa no que Eichmann no sea un psicópata, sino que sea, después podemos hablar si ella lleva razón o no, pero que sea el perfecto padre de familia del siglo XX, como decía Peggy, ¿no? El gran aventurero del siglo XX decía Peggy es el padre de familia. Y Arendt dice, no sabe la razón que llevaba. Es decir, perfecto padre de familia quiere decir un funcionario que trabaja, que mantiene bien a su familia, que trata de subir en el escalafón, pero que no piensa. Su única característica es una carencia, es incapaz de pensar en qué está haciendo, ¿no? Su lenguaje es el lenguaje, como él bien dice, burocrático. Habla
utilizando clichés. Y Arendt dice, es más peligroso que sean normales, porque de psicópatas hay pocos y de hombres normales hay muchos, ¿no? Es decir, cómo se realizaron una serie de crímenes con la complicidad prácticamente de todo un pueblo, con diversos grados de complicidad, por supuesto. Cómo un régimen como el nazi, pero después también el estalinista, lo que hacen es, por decirlo rápido, generar un colapso moral, tanto entre los victimarios como entre las víctimas. Y esto es interesante porque acerca, por ejemplo, a Arendt a Primo Levi. Cuando Primo Levi, en Los hundidos y los salvados, habla de una zona gris. Yo pienso que allí hay un tema que es importante y que Arendt hace todo el esfuerzo por intentar ver cómo se... Porque ella va como cronista en un juicio y ella dice sistemáticamente el objetivo del juicio es hacer justicia y nada más. Esto es condenarle. ¿Y condenarle con qué cargos? Esto es, digamos, uno de los temas interesantes que le llevaron más de un problema y generaron un cierto escándalo. Después, dicho sea entre paréntesis, en los años, creo que es 80 del siglo XX, ya empezaron a haber estudios muy serios. Arendt se había leído, igual que se leyeron los jueces, los fiscales y todos los que participaron en el juicio, un montón de documentos, páginas y páginas, pero no se conocía todo lo que después se conocen como los papeles de Argentina y los papeles del denominado Círculo Sassen. En estos papeles de Argentina y los del Círculo Sassen se descubre a un Eichmann que es un antisemita, no es que no sea antisemita, es que es un antisemita y no tanto un perfecto padre de familia. Pero como dice Bettina Stañet, que es quien escribe un voluminoso libro con todo detalle, es quien ha hecho la investigación de archivo, para entendernos, Eichmann no podía haber sido tan creíble si aquella no fuera la figura más común en la época entre los nazis, ¿no? No podía haber colado ni haber hecho este tipo de discursos. De todas formas, es interesante darse cuenta en la crónica del juicio que Eichmann se defiende tranquilamente con el imperativo categórico de Kant. Lo modifica ligeramente, pero con lo cual hay que andarse con cuidado, ¿no? No sé si contestaba a tu pregunta o me he ido por las ramas. Que hablemos de la culpa alemana. Jaspers dice claramente que la culpa alemana existe, pero que nadie es culpable. Si he entendido bien el texto, que y Jaspers y Hannah Arendt pues son algo más que compañeros. Uno es profesor, director de tesis, y ella pues obediente y habrá sacado muchas ideas sobre su pensamiento de Eichmann. Entiendo, vamos, nada más. Gracias. Sí, bueno, la relación de Arendt y Jaspers es muy interesante. No hay forma de que en castellano se publique su correspondencia, que seguramente es una de las más dignas de ser leída. Se conocen como él, como su maestro, pero luego la relación se mantiene a lo largo de los años, uno en Europa, la otra en Estados Unidos, que en las cartas se hablan de filosofía y de potes de sardinas. Quiero decir que la Arendt le manda, ha recibido lo que te mandé en la época que Alemania está en malos momentos, ¿no? La cuestión de la culpa, digamos, Arendt conoce lo que escribe Jaspers y ella escribe un ensayo que creo que es aquel que se titula Responsabilidad política
bajo una dictadura, un título semejante, ahora no recuerdo exactamente, y donde hace una distinción muy interesante, creo yo. Ella dice que cuando todos somos Eichmann, nadie es Eichmann, y esto no puede ser. Es decir, esta atribución de todos tenemos un Eichmann dentro, dice, no, no, Eichmann es aquel y el otro es el otro, etc. Es decir, ella plantea que la culpabilidad es personal. ¿De quién es una acción? ¿Quién ha hecho tal acción? ¿Es personal, legal o moral? Tiene que ver con el yo y no con el mundo. ¿Quién ha cometido un delito? ¿Quién ha realizado una acción? En cambio, la responsabilidad política tiene que ver con el mundo, dice ella. ¿Qué es lo que asumimos de lo que nos ha sido dado? ¿Y qué queremos modificar, por decirlo así? Hablando con ejemplos, culpables de los asesinatos son gente muy concreta. Responsables políticos de la pervivencia de formas de relación que permiten estos crímenes son muchos. A estos no los meterás en la cárcel, pero algo tienen que saber de ello, ¿no? Es decir, una cosa es la culpabilidad jurídica, otra cosa es la responsabilidad política. Esto vale para los nazis, pero podríamos poner ejemplos. Si hablamos de la violencia contra las mujeres, podríamos decir los culpables son Pepito, Fulanito, etc. Responsables políticos de la pervivencia de ciertas formas de relación son muchos hombres y muchas mujeres. Igual podríamos decir del racismo. Crímenes contra personas concretas son responsables aquellos que tienen que ser condenados. Otra cosa es la responsabilidad de la pervivencia de ciertas formas de relación en la que somos muchos, podríamos decir, y muchas las que estamos implicados. De ahí que la responsabilidad política tenga un peso grande. Somos responsables de aquello que no hemos hecho y nos ha sido dado. Es decir, nosotros, como sabéis, Aren apuesta no por la categoría de mortalidad como imagen de la finitud humana, sino de natalidad. Y morir es, podríamos decir, dicho un poco en broma, retirarse, no un poco, sino absolutamente del mundo. O si queremos, desaparecer. Y nacer es aparecer en un mundo que ya estaba antes de que nosotros llegáramos. ¿Esto qué quiere decir? Que nacemos y estamos constituidos por una red de relaciones y de heredadas, de palabras heredadas. Y la responsabilidad política tiene que ver con qué, de qué nos hacemos cargo de todo esto, qué queremos modificar. Y ahí, claro, no es tan fácil como decir yo he hecho esto, no lo he hecho. ¿No? Hay una parte importante de que para cambiar ciertas formas de relación se necesitan no solo políticas públicas, sino gestos por parte de los que participamos y queremos participar. No, no sé si tampoco te he contestado, porque te veo una cara un poco escéptica. Bos días. Un pouco tirando o fío do que estabas falando agora, me veu un pouco a imaxe na última película de Jonathan Glazer, A zona de interés, na maneira de abordar, non sei se a Bitches ou tes así coñecemento dela, pero a maneira de abordar precisamente esa suposta banalidade do mal, ese estar aí ao lado sin ningún fragmento, sin unha súa imaxe de crueldade visible, solo esa chimenea botando fume, o son, así como moi sensitivamente intentar achegar unhas sensacións que son indescriptibles. E entón, se non somos un pouco nun mundo globalizado, interdependente,
Internet, as redes, todas as imaxes están por todo lado, invaden todo. Esa sensación de estar, nos tamén a responsabilidade, a culpa, desde que punto podemos evadirnos cando estamos un pouco como nese xardín, nesa casa, vendo fume, se gotea, e levando as nosas vidas dunha maneira o máis, bueno, normalizadas posibles, co cotián, con nosos rituais cotidianos, pero que xa non somos como o pobo alemán que non sabíamos, xa non somos como antes que non había as probas, está aí. Cotidianamente, como podemos, se pode xestionar eso e hasta que punto crea unha sensación de eso, casi de culpabilidade constante, unha responsabilidade que penso que tampouco, claro. E non sei ao mesmo tempo que sí. Non sei se diches a película, me podes falar delo. Gracias. Bueno, a primeira parte non sei se he entendido bien, pero en todo caso, se non te contesto, me volves a interpelar. En el, digamos, unha das cosas que ocurre en el texto de Arendt sobre Eichmann es que Arendt trata de dar cuenta de los delitos cometidos, porque está en un juicio. Se le acusa de falta de sensibilidad, como casi siempre, se le acusa de falta de sensibilidad hacia el pueblo judío, se le acusa de ella misma banalizar los crímenes cometidos. Hay que entender que, podríamos decir, en aquel caso dos cosas. Luego vamos a la actualidad, que es lo que planteabas. El juicio de Eichmann se realiza en Jerusalén. ¿Por qué? Porque van los servicios secretos israelianos y secuestran a Eichmann en Argentina. Este Eichmann, supuestamente, era un europeo alemán que el Estado alemán no reclama en absoluto. También es verdad que todos los muertos eran judíos, subrayado, europeos. Europa mira hacia otro lado. Quiere, Adenauer tiene otras cosas que hacer con los nazis que está recolocando y con intentar refundar, llamémosle, el país. En cambio, Israel tiene que constituirse como Estado-nación y tiene una población que, en su gran mayoría, no ha tenido esta experiencia. Basta conocer un poco la historia. No, es más, Israel aceptó poquísimos supervivientes de entrada porque los veía como una serie de víctimas cuando lo que ellos necesitaban eran héroes, etc. El juicio es un momento en el que Ben Gurión dice, conocidas palabras, me da igual el juicio, lo que me interesa es el espectáculo. El espectáculo que convierte una memoria que era europea en la memoria del Estado de Israel, que se convierte en un factor uniformizador o homogeneizador del Estado de Israel. Basta ver cómo estamos ahora con este tema, ¿no? Esto es una cosa que en el juicio Arendt no para de mostrar. ¿Qué hace el fiscal? ¿Qué está haciendo Ben Gurión con el espectáculo? Un espectáculo que al mismo tiempo es un montaje un poco extraño. Es una de las primeras veces, no la única, pero una de las veces más notables en el que intervienen testimonios de los campos. Casi ninguno de los que son citados estuvieron, digamos, fueron víctimas de Eichmann. Son de otros campos, de otros momentos, de otros países. Es decir, es todo un pequeño montaje que Arendt destaca en diversas ocasiones. Entonces, lo que trata de hacer ella es
dar un relato de lo ocurrido, de quiénes son aquellos personajes que han hecho un montaje, digamos, que funcionaba a la perfección, como dice Eichmann, muy orgulloso, ¿no?, para eliminar una población entera y varias poblaciones enteras. En este sentido, es un texto que es mucho más duro que si nos mostraran escenas de crueldad absoluta. De aquí que también, como decía antes, es fácil hacer un paralelismo con los relatos de Primo Levi, que estuvo en Birkenau. Esta tentativa de decir sin verse anegado por las lágrimas que impiden hablar. El tema de la normalidad, este es un tema que es interesante porque, como decía Bertolt Brecht, no hay que mostrar que estos tipos eran unos grandes héroes del mal, sino en realidad son personas normales que son capaces de generar crímenes monstruosos. Es esta la cosa que ella trata de mostrar casi en sintonía con Bertolt Brecht. Respecto a qué hacemos en circunstancias en que el tejido de relaciones y nuestras vidas son como las actuales. Yo pienso que la confesión de impotencia ya es algo, ¿no? Ya es algo. Quiero decir, pasar de decir podemos cambiarlo todos, no somos responsables de nada, etcétera, a decir pues no sé cómo proceder, es algo. Y la segunda cosa es que es posible que tenga sentido entender nociones como la de esperanza, que es difícil de tener en ciertas circunstancias, como, digamos, la decisión de entender que hay cosas que tienen sentido aunque no sepamos cómo acabarán, que tiene sentido hacer por pequeñas o por grandes. Es decir, quizás no se puede hacer la revolución mundial y quizás ni siquiera conviene. Pero, digamos, el hecho de moverse para intervenir, aunque sea lo pequeño, ¿no? Porque de lo contrario es como si nos lloviera sin paraguas, ¿no? Pienso yo, no lo sé. Fina, perdona que ocupe el micro tanto, pero simplemente con relación a Hannah Arendt. ¿Qué pensaba Hannah Arendt del nacimiento del Estado judío de Jerusalén con relación a la relación entre palestinos y judíos? Gracias. Bueno, ella fue sionista en el periodo de la guerra, ¿no? Porque consideraba que era la única organización política que en aquellas circunstancias podía significar una forma de acción política de resistencia. Inmediatamente acabada la guerra, ella se deshace, no solo se deshace, sino que casi la echan, de su relación con el sionismo. Pero antes de que ocurra esto, 46, 47, antes, cuando ella llega a Estados Unidos, hace muchas intervenciones, escribe en una revista que se publicaba en alemán, pero que se hacía en Estados Unidos, de judíos alemanes, que se llamaba Aufbau, donde ella hace muchas intervenciones, sea sobre el papel que tienen que tener los judíos en la guerra, sea como cuestionamiento de los planteamientos que se están haciendo en Palestina, porque ella dice es como si no hubiera nadie ahí, ¿no? ¿Cómo se plantea esto como si no hubiera nadie ahí? ¿Y cómo se plantea esto, digamos, con la complicidad de algunas fuerzas antisemitas que tienen mucho interés en
la ubicación de un Estado judío en la zona. Ella hace varios planteamientos. Ella plantea un Estado federal, no dos Estados, un Estado federal entre los palestinos y los israelitas, y un Estado federal que incluso a veces llega a decir, bueno, pues quizás con algunos otros países de la zona, tratar de hacer un Estado federal porque el Estado de Israel tal cual va a acabar rodeado por enemigos por todas partes y solo gestionando algo así como una pura defensa. Hay un texto muy interesante que se titula El sionismo reconsiderado, de Arendt, que es del año, creo, 46, que allí se ve sus profundos desacuerdos con la política sionista, con lo que ha sido el protectorado británico, con la constitución del Estado de Israel. Os pongo un ejemplo. Hay una historiadora que se llama Edith Sertal, con Z, que se publicó en español La nación y la muerte, un libro muy interesante, que muestra, digamos, todo el proceso de la construcción del Estado de Israel en estos términos. Ella es también una historiadora de las ocupaciones. Durante años no pudo vivir ni enseñar en Israel y es la traductora de los orígenes del totalitarismo al hebreo, que se publicó en el año 2000. Es decir, antes prácticamente Arendt era una maldita. ¿Hasta qué punto nos pueden ayudar sus reflexiones en este momento? Yo pienso que en este momento el problema tiene que ver también no solo con el pasado, que por supuesto, sino también con todo el ámbito de la geopolítica que se está jugando ahí, ¿no? Y que a mí me cuesta entender, ¿no? Pero en cualquier caso, en el caso de Arendt, ella tenía en los años 60, creo que es en el 68, pero por correspondencia lo sé, no sé si escribe nada al respecto, como una fuerte preocupación por lo que está pasando en Israel, y tiene algo así como lo que ocurre en Israel me afecta, ¿no? Pero deja de intervenir hasta que publica el Eichmann en Jerusalén. Por poner un ejemplo, ella tenía una relación importante con el historiador Gershom Scholem, conocedor de la Cábala, etc. Seguramente le conocen por esto. Los dos eran amigos, sin ser una amistad muy fuerte, eran amigos, y los dos estaban empeñados en esta cosa de la recuperación de los Jewish reconstruction, de los objetos culturales judíos en Europa. Arendt está en Estados Unidos y él me parece que está en Israel, y mantienen una correspondencia que tiene que ver con documentos. Cuando tú vayas a Alemania, ve a tal sitio y el otro. Con él tiene una relación muy estrecha. Arendt había dejado publicar sobre Israel y sobre el sionismo en el 46 o 48, y en este momento está con la condición humana y otras cosas, y entonces va y publica el Eichmann en Jerusalén. Retrospectivamente, Scholem le dice, ya te perdoné una vez, que se refiere al sionismo reconsiderado, y no le vuelve a hablar jamás. Es decir, que hay alguna cosa de una relación muy tirante entre Arendt y el sionismo, pero quizás básicamente porque Arendt tiene esta manía de ser independiente, es decir, esta voluntad de pensar por cuenta propia, ¿no? Pero en todo caso, durante tiempo escribe, desde el 41 al año 46 escribe y escribe y entra en polémica con los... Incluso participa en, creo, con un sociólogo en Estados Unidos, que ahora no recuerdo el nombre, un grupo judío de estudios, del que se conservan las actas. Pero todo esto acabó que ya no tuvo influencia en el marco
del sionismo norteamericano. Hola, buenos días. Gracias por la conferencia. Yo quisiera, si pudieras, profundizar un poco en el concepto que ella tiene de la banalidad del mal, porque creo que en los tiempos que corren se habla mucho del mal, dándole esa categoría como heroica, negativa, pero de altura, y creo que ella precisamente fue muy clara en cuanto hablaba de la banalidad del mal. Pero si pudieras un poco profundizar sobre eso. Y la segunda parte, ¿hay alguna conexión o tú ves alguna conexión entre ese concepto moral de culpabilidad con un autor judío actual, que es Levinas, que deja la ontología un poco, hace una reinterpretación ontológica para darle a la moralidad un primer plano y hablar de la filosofía como una filosofía moral frente a la filosofía ontológica que se había utilizado desde Heidegger? Esos dos puntos, si pudieras, y muchas gracias. Empiezo por lo segundo. Yo creo que se pueden tender puentes entre Arendt y Levinas, pero hay una diferencia muy sustantiva a mi entender, y es que Levinas lo que plantea desde el punto de vista de la moral es la no reciprocidad, es decir, es el otro quien me interpela, no es el yo, sino que es el otro que me interpela. Y digamos, la relación no es una relación de reciprocidad. Es decir, hay todo un cuestionamiento de la cuestión del otro o de la alteridad, que es muy interesante como lo plantea Levinas. Si bien yo diría que en el caso de Arendt, más que de moral, Arendt habla de política. Es decir, la gran diferencia, exagerando, consciente de que exagero, entre la tradición de filosofía política y la teoría política de Arendt, es que la teoría política de Arendt no tiene que ver con unos fundamentos morales, no se edifica sobre unos fundamentos morales. De ahí que le caiga tan mal Rousseau, para entendernos. Es decir, que si miráis, a Rousseau no le perdona una. La teoría política de Arendt tiene más que ver con una cuestión estética, no desde el punto de vista de una estética de la política, sino desde el punto de vista de Kant, es decir, esta idea de la estética tiene que ver con lo que aparece. Y lo que aparece, aparece en un espacio público, aunque no sea el Parlamento, para entendernos, un espacio que es el espacio en el que nacemos, aparecemos por primera vez. Y para que haya apariencias, para que haya apariencias distintas, que son lo que en la tradición filosófica se decía el ámbito del error. En Arendt, el mundo de las apariencias, ser y aparecer coinciden en el mundo de la política. Es decir, aquí el aparecer tiene que ver, y para que haya apariencias, vuelvo a lo de la alteridad, es necesario que haya una distancia entre Alexandre y yo. Vemos la misma mesa, por decirlo así, desde perspectivas distintas. Si la perspectiva es única, no hay mundo de las apariencias, no hay aparecer. Es decir, en Arendt la pluralidad es esto, no es la pluralidad de los partidos políticos ni la no reciprocidad de Levinas, sino que es otro tema. Es decir, incluso si, ya que hoy hablábamos de los orígenes, en los orígenes podemos incluso adivinar una cierta agenda oculta de lo que hará después. Es decir, si en un campo de concentración los individuos están comprimidos unos contra otros, en el ámbito de la política la libertad tiene que ver con el espacio entre. Y la idea no es discursos
que o prácticas que aspiren a una sola opinión, por buena que ésta sea. Esto es la eliminación de la libertad política para Arendt. Es decir, la pluralidad es irreductible en su filosofía política. De aquí que, digamos, a pesar de que se pueden tender puentes, hay una diferencia, diría yo, esencial entre esta cuestión moral en Levinas, que además parte de toda esta tematización y de la crítica del sujeto moderno, ¿no? De una no reciprocidad, y es el otro quien me interpela. No soy yo como buena cristiana que me acerco al prójimo. No, no, el otro me interpela y casi me persigue. En este sentido podríamos decir que hay algo distinto. Respecto a la cuestión de la banalidad, ya he dicho que ella no es que hable mucho de mal banal. Lo que hace es hacer una descripción de cómo la complicidad de todo un pueblo permite grandes crímenes y de cómo ciertos determinados sujetos, perfectos funcionarios que funcionan con reglas que han sustituido tranquilamente por las viejas reglas morales, de ahí que casi sea, te asuste más ver que Eichmann se defiende con el imperativo categórico de Kant, ¿no? Y que diga que él no ha matado nunca a nadie, ¿no? Ni odia al pueblo judío. Es decir, ella plantea esta cuestión, es decir, un mal enorme que es generado sin, podríamos decir, intención de hacer el mal, sino con intención de cumplir unas reglas o unas leyes que naturalmente son criminales, ¿no? Es una criminalidad legalizada, ¿no? La que hay en el régimen nazi o en los regímenes totalitarios. Frente a esto, ¿qué es lo que cabía hacer? Arendt señala que cuando le acusan, tú no estabas ahí, ¿cómo puedes juzgar? Eso le dice en una célebre carta a Scholem, que se ha publicado muchísimas veces. Tú no estabas ahí, no puedes juzgar. Ella contesta irritada, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué hacen los historiadores? No estaban ahí. ¿Qué hacen los jueces? No estaban ahí. Es decir, una cosa es que tú necesites informarte de lo que ocurrió, que te cuenten, que te narren, etc. Pero juzgar, dice, no es esto. ¿Qué es lo que se podía hacer? Se podía no participar, dice ella. Cuando las cosas ya iban muy mal y cualquier forma de resistencia ya estaba eliminada, y fue cuando iniciaron el proceso de los campos de exterminio, eso también hay que saberlo, es decir, que la cuestión no era la eliminación de lo que era la resistencia, era otra cosa. Digamos, cuando era muy difícil resistirse, cuando era prácticamente imposible, Arendt dice, se podía no participar si eras alemán, no judío. No participar. Nadie forzaba a nadie a ser SS o SA, ni a trabajar en un campo. Bueno, a cambio quizás tendrías un trabajo que te pagaban menos. Pero eso está, lo dice Arendt y está, si uno lee historia lo puede ver. ¿Qué quiere decir no participar? ¿Qué significa? ¿Quiénes fueron los que no participaron? Dice, no quienes siguieron los 10 mandamientos, es decir, pone un ejemplo para decir quién tenía una moral muy íntegra o una religión, sino aquellos que mantuvieron respeto hacia sí mismos, aquellos que no quisieron colaborar para no hacerse aquella pregunta que hace el Ricardo III de Shakespeare en un monólogo en el que se pregunta, ¿hay aquí alguna? Está solo, en escena, dice, ¿hay aquí algún asesino? Y dice, no. Y luego dice, bueno, pues yo, ¿no? Lo que hace Arendt es buscar a Sócrates ahí. Quienes hayan leído los textos de Arendt sobre Sócrates, hace una lectura de Sócrates que podríamos decir que puede ser discutible, pero de Sócrates, como él no escribió, se pueden hacer muchas lecturas, la de Platón, la de Tucídides, yo qué sé.
La lectura que hace de Sócrates es este diálogo que Sócrates establece consigo mismo en el Gorgias de Platón, ¿no? Este personaje que cuando Sócrates regresa de la plaza, llega a casa y se encuentra un pesado, ¿no? Porque lo plantea así, como un pesado que le interpela, que no es su conciencia, es otro yo, ¿no? Una pluralidad inserta en sí mismo, porque podríamos decir, ¿Eichmann tenía conciencia? Pues seguramente sí, y buena, porque seguía las leyes, ¿no? No basta con considerar este otro, este amigo de Sócrates pesado, digamos, que encuentra al regresar a casa, con pensar que es una suerte de Pepito Grillo, ¿no? No, porque la conciencia puede ser una conciencia invertida, como han dicho tantos, ¿no? De Eichmann y de otros, ¿no? Ahí lo que se trata es de tener una posibilidad de diálogo con otro que, naturalmente, eres tú, pero es una diferencia, es alguien que te interpela, que te... Y por tanto, lo que dice Arendt es más importante el respeto para consigo mismo en estas circunstancias, y decir, yo no participo con estos, ¿no? Que una suerte de amor al próximo que no funciona. Claro, el diálogo con Sócrates, o el diálogo socrático como ella lo plantea, sería algo así como una moral en tiempos de impotencia, ¿no? Pero... Me parece que pregunto yo. Bueno, muchas gracias. Me descubriste cosas que no tenía ni idea y quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Todo eso que nos has contado y en lo que descubrimos muchas cosas nuevas, ¿pueden tener algo que ver con la actual negación de la creación de un Estado palestino? No lo sé, no lo sé, pero la pregunta a lo mejor es, y repito que no lo sé, pero la pregunta es, ¿resolvería algo la creación de un Estado palestino? Es decir, ¿nos tomamos en serio que el conflicto que hay es una auténtica barbaridad y que... En este momento, ¿por dónde? ¿Quién aceptaría esta solución? ¿Quién la aceptaría? Quiero decir, como comentaba antes, yo de geopolítica no sé, pero no me parece que sea lo mismo ahora, ¿eh?, que cuando Israel expulsó en el 46 o 45, alguien que me corrija, a 750.000 palestinos, que fue el inicio de todo este desastre. Que, por cierto, si a alguien le interesa ese tema, hay una fotógrafa, filósofa palestino-israeliana, israelita, que se llama Ariela Sulay, que tiene unos estudios sobre las fotografías de la expulsión de los palestinos, que es fantástico para cuestionar todas las formas de todo el condicionamiento de la mirada cuando vemos las fotos. Es decir, analiza los pies de foto. Ha entrado, aunque todavía no se dejan reproducir, en el archivo de la Cruz Roja de la época que tenía que ver con esta expulsión. Ella lo que ha hecho es dibujar las fotos. Pero bueno, si volvemos ahora, yo pienso que el tema es, por supuesto, la opción que parece más razonable y más justa sería la creación de dos estados. La pregunta es, ¿resolvería esto el problema? ¿O está esto en una situación en la que habría que ser algo más capaz de pensar en qué consiste las conversaciones de paz, en qué consisten?
¿En qué consistirán? ¿Concatar delante? ¿O cómo? Quiero decir, yo estoy plenamente de acuerdo que reclamar el doble Estado es una vía para llamar la atención sobre un problema que es muy gordo y para ver si con esto finaliza al menos, callan las armas. Pero no sé si es la solución para entendernos, ¿no? Si es una vía que puede dar resultado. Porque el otro día, no recuerdo quién era, leía un analista no español, pero lo leía en un periódico español, no recuerdo cuál era, que venía a decir, pero imaginen ustedes cómo están los israelitas que viven allí. Es decir, aparte de los que están combatiendo, los otros están aterrorizados porque les hemos abandonado. Es decir, las universidades han cortado las relaciones con las universidades de allí. Tienen un tirano, que es el jefe, por decirlo así, y corren el riesgo de ser secuestrados y masacrados en cualquier momento. Entonces, tal como lo planteaba este cronista, decía, es que no es tan fácil buscar una vía de solución aquí. Hay que pensar bien quiénes son los mediadores allí, quiénes pueden ser los mediadores para pensar dos estados ahí. Idealmente sería una gran solución. Realmente yo ignoro si lo es. Quiero decir que es... Aren, en estos textos que os decía, venía a decir, si se sigue así, Israel quedará ahí en medio, rodeada de estados enemigos y siendo el escenario por el cual pasarán casi todos los conflictos internacionales. Y pues a lo mejor tenía razón en esto, no lo sé. Pero yo diría que lo de los dos estados naturalmente es la vía por la que podemos apostar, pero no sé si es... La cosa tiene una pinta espantosa. Aparte de, digamos, de las masacres, digamos, ¿qué vía? ¿Cómo se hace esta vía de solución? Con Estados Unidos que dice que no sé qué, pero por el otro lado le está mandando armas a Israel. Con Arabia Saudita que se reconcilió en su momento, no hace tanto, con Israel. No lo sé. Lo ignoro, la verdad. Seguro que Aren le podría decir una cosa más inteligente que la que le he dicho, pero no lo sé. Yo como veo que quedan unos minutillos y me parece todo esto muy interesante, pero a mí me preocupa también mucho lo que viene a ser el mundo digital, la inteligencia artificial, que nos propone una versión del tiempo y de la tradición como bastante diferente, sobre todo en el sentido del instante, ¿no? Y donde el otro es un yo mismo, en una pantalla. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre cómo podemos ser ahí en esa plurirrealidad, ¿no? Y cómo podemos situarnos, como tú bien dices, posicionarnos en relación a nosotros mismos. Ya no es el otro, sino que soy yo donde me coloco para poder dilucidar un poco esta plurirrealidad que nos viene, ¿no? Ya no es solo el presente, sino el futuro. Gracias. Bueno, alguien decía que vivimos una sociedad acelerada en el sentido de frenética y congelada. No estamos ahí parados, una especie de aceleración. Y
Respecto a la inteligencia artificial, supongo que hay muchas cosas que decir. Yo solo, en relación al pasado, hay un cambio notabilísimo. Es decir, en este momento queda registrado todo lo que hacemos. Somos nosotras y nosotros mismos quienes damos la información. Es decir, es un mecanismo cuantitativo de acumulación de datos de todos nosotros, que luego cuando, yo qué sé, le pedimos al ChatGPT que nos traduzca o nos haga un artículo sobre Arendt, pues se tiene toda la información. Y esto todavía no sería tan grave, ¿no? Pero, digamos, antes decía, sin utilizar los términos de Arendt, ¿no?, que Arendt nos impulsa a ir al archivo a ver los precedentes de lo que no los tiene. Pero el archivo actualmente ya no es el archivo lleno de polvo. Digamos, los archivos son archivos digitales que acumulan datos y datos que seguramente no dicen nada, que en un momento se pueden hacer operaciones con estos datos. Pero una parte importante de nuestra mirada hacia el pasado está muy condicionado por los archivos. Yo he trabajado mucho un historiador que igual conocen, que es Carlo Ginzburg, uno de los conocidos por la microhistoria, que en un artículo muy divertido contaba, esto hace unos años, pongamos 15, cómo buscaba en una base de datos que hay en Los Ángeles, en la universidad, que se llama Orion, ¿no?, que es una de las bases de datos más importantes que era una de las bases de datos más importantes que había en aquella época, cómo buscaba la información que quería. Él decía, yo mezclo. Él es un experto, un historiador de los Benandanti, de la brujería. Busco lo que me interesa, más un término que salía en la novela que leía anoche. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque decía ya entonces que en un archivo no digital, tú vas, te dan una carpeta y en la carpeta ha ido a parar un papel que no era, no tocaba ahí. Lees cosas que no estaban previstas. O a lo mejor coges la carpeta de al lado de la que tú querías, igual que si vas a una biblioteca, ¿no? En un archivo digital, si tú haces una pregunta, la respuesta es previsible. ¿Está o no está? Y aquí hay este documento. Y para encontrarse con lo imprevisto, con los documentos imprevistos, él comentaba en este artículo que hacía esta extraña mezcla para que le salieran, digamos, otras informaciones. Es decir, claro, si uno hace una sola pregunta, tiene una respuesta previsible. En este momento, con el ámbito de lo cuantitativo, hay un trabajo importantísimo que hacer sobre qué es lo que buscamos cuando buscamos una información y cómo haremos para trabajar acerca del pasado. No todos los datos del pasado son el pasado. Y esto ya lo contaba Borges en el cuento de Funes el Memorioso, que como lo recordaba todo, era un auténtico inútil. Me parece que dice incapaz de ideas platónicas, es decir, de hacer ninguna suerte de abstracción. Esto por una parte. Por otra parte, lo difícil en este contexto es distinguir entre lo verdadero y lo falso. Digamos, la verdad y la mentira es uno de los temas que a Arendt le interesaban mucho y escribió dos artículos, uno Verdad y política y el otro La mentira en política, creo que se titulaba, que en los que ya decía que lo difícil a partir de un momento es saber realmente qué está pasando. Nosotros, digamos, en un periodo de post-primer Trump, digamos, conocimos lo que son las posverdades, conocimos lo que decía aquel, los hechos alternativos, que dices, oiga, perdone, hechos alternativos, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Es decir, que hay una parte importante, digamos, de trabajo que tenemos que hacer frente a
ciertas políticas que están totalmente basadas en la mentira y frente al auge de lo cuantitativo, pero quedan otros ámbitos, lo cualitativo, por ejemplo. Y por otra parte hay una posibilidad que es la de pensar que la inteligencia artificial es algo así como un fármaco, como decía Platón de la escritura, donde era el Fedro, donde Sócrates hace una diatriba contra la escritura, contra la palabra escrita. Bueno, contra una nueva técnica que nos iba a convertir, que les iba a convertir en más desmemoriados, pedantes y no sé qué más. Creo que es en el Fedro, ¿no? Entonces, y dice, la escritura es un fármaco. Teóricamente nos ayuda a recordar, pero al mismo tiempo nos hace desmemoriados, ¿no? En aquel momento Platón escribe esto antes de la imprenta y antes de la fotocopia y antes del PDF y antes de la inteligencia artificial. Entonces quizás, digamos, claro, nos toca vivirlo y por tanto exageramos, que decía María Zambrano, ¿no? Decía aquello de el presente no hay que exagerar porque entre otras cosas nos toca vivirlo, ¿no? Entonces nos toca vivirlo, pero hay una posibilidad de considerar que hay una parte de eso que es como un fármaco, que lo podemos utilizar y de hecho lo estamos utilizando, ¿no? Pero también utilizar un poco en términos de, desde el conocimiento, facilitar otras formas de gestión de esta técnica, ¿no? Y en este sentido yo pienso que ante este cambio es difícil resistirse, pero hay que decidir de cómo se interviene ahí, ¿no? Con estas nuevas tecnologías que, de hecho, podríamos decir, ya Platón decía que la escritura era un horror y era una nueva técnica. Bueno, un horror, ¿no? Quizás por ahí, como dice Stigler y estos franceses que trabajaron y montaron incluso, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, hace 3 o 4 años o 5, como un núcleo interdisciplinar de científicos, filósofos, historiadores, etcétera, con esta idea de la nueva tecnología como fármaco, ¿no? Entonces esto puede ser quizás una vía, no lo sé. Moitas grazas, Fina. Damos por finalizada a sesión de mañá. Emprazamos vos para a sesión da tarde, que comeza ás 5 da tarde, con Manuel Cavada. Lembrade asinar. Quería darvos un recado tamén importante. Xa publicamos onte pola noite que se cancela a conferencia de mañá pola mañá de Ana Carrasco Conde por motivos de saúde, non pode vir. É unha mágoa, a nos gustaríanos moito que estivese connosco, pero é imposible que veña. Así que, amablemente, o profesor Xesús Vázquez Méndez vai sustituir a Ana Carrasco Conde e vai dar unha conferencia co título de A noción de tempo na historia da filosofía. Xesús Vázquez Méndez, profesor de filosofía xubilado, entre outras moitas cousas, escribiu no ano 2022 un libro sobre o pensamento de Heidegger que se chama A cuestión política na persoa e no pensamento de Martin Heidegger, publicado na editorial La Llovento. Así que pedimos vos disculpas e tamén pedimos vos comprensión por esta cuestión de última hora, e máis nada. Grazas, Fina, outra vez, grazas a todos por asistir.